pensamiento. Voy a dedicar mis cantos como cuando era pequeño me fui curtiendo en el llano. El llano fue mi maestro, quien me enseñó las costumbres. Muy buenos días, canta el gallo acá en Venezolana de Televisión a esta hora, 5 de la mañana con 35 minutos, hoy miércoles 16 de noviembre del año 2016, como siempre, con buena vibra y buena información en todo el ámbito nacional e internacional. Arrancamos con Luis Pérez, llanero cuatriboleado, se llama este tema, señorita Merlin Garaycoa. Buenos días, Venezuela, buenos días, Barricartaya. Hoy quiero compartir contigo la lectura. Yo te dije que sí, porque no quería, pero es obligado. Bueno, pero es que somos hermanos de la vida y darle un saludo y un abrazo como este, abrazo que nos damos nosotros a todos los venezolanos y venezolanas que se despiertan a trabajar por el bien de la patria. Vamos a saludar de inmediato a la hermosísima Verónica Alejandra Chacón Casio. Verónica, cuéntame. Buenos días muchachos, Verónica. Además un placer acompañarlos como siempre todos los días, un nuevo día en la pauta de hoy, saludándolos a ustedes, saludando también a toda la gente que se incorpora a esta hora a la programación de Venezolana de Televisión con, por supuesto, su programa La Pauta de Hoy. Le preguntamos que para que participe a través de las redes sociales, como hacemos todas las mañanas, su interacción es sumamente importante para nosotros. ¿Qué espera de los acuerdos de las mesas de diálogo para superar el sabotaje, el boicot y la agresión en la economía de nuestro país? Participe, por favor, a través de las redes sociales y su respuesta la estaremos proyectando, por supuesto, durante toda la jornada del día de hoy en La Pauta. Estas dos horas vamos hasta las 7:30, como todos los días. Vamos a saludar también a José Manuel Blanco. José Manuel, el hombre de las noticias, ¿cómo amaneces? Buenos días para todos. Bueno, como siempre, felices de estar aquí en otra emisión de La Pauta de Hoy, desde muy temprano acompañándoles a través de Venezolana de Televisión, pendientes porque tendremos muchas noticias, tanto de los temas que se han estado tratando en las últimas horas, como de los que se abordarán también durante el día de hoy. El presidente Nicolás Maduro ayer anunció que en las próximas horas se reunirá con el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo aquí en Caracas, así que el día de hoy habrá información relacionada con este tema, así que pendientes y bueno, bienvenidos como siempre, un placer acompañarles, gracias por estar con nosotros. Son las 5:37 minutos, comenzamos con la revisión de los principales diarios de circulación nacional. Merlin Barry. Así es, hermano José, vamos de inmediato a revisarlos. Hay que recordar, bien interesante lo que es la interacción a través de las redes sociales, obviamente a que se mantenga en pantalla del mejor canal de Venezuela, Venezolana de Televisión, porque vamos a marcar la pauta hasta las 7:30 de la mañana. Saludamos también a Romery Velandria, intérprete de señas venezolana para toda la comunidad de personas con discapacidad auditiva. Hoy arrancamos es con miércoles. Con Ciudad Caracas, atravesado. Sí. Pero bonito el miércoles. Pero mira, de Navidad. Asamblea desincorporó a candidatos de Amazonas. Bien interesante. Fue nuestra pregunta del día y obviamente se comprobó que hay muchísima división dentro de la Mesa de la Unidad Democrática, tomando en cuenta, Merlin, que el fin de semana ya habían firmado, suscrito un documento con Vivir en Paz. Se llamaba, en combinación con el gobierno, los factores contrarrevolucionarios, el Vaticano, UNASUR y todos los acompañantes internacionales, a repetir las elecciones en el estado Amazonas. Y obviamente, si ellos van a hacer esa premisa, tenía que incorporar a estos ciudadanos que no son diputados porque fueron electos bajo un fraude electoral. Ellos hicieron una carta que consta de 5 líneas en donde, bueno, ya no son diputados, están totalmente desincorporados. Ahora, inmediatamente la Asamblea Nacional pasa a su normalidad. Vale. Claro, hay que esperar obviamente que dice el TSJ, que ayer se pronunció, y más adelante vamos a tener qué dijo acerca de un posible juicio político que no existe en ningún lado en nuestro país. Vean acá este parque, una maravilla, ¿viste? Sí, esto vale, es en el Parque Hugo Chávez, en La Rinconada, se inauguró el día de ayer un parque de agua impresionante, tiene piscina, chorros, para el disfrute, el sano disfrute de la juventud, de la niñez caraqueña. Sigue tomando color ese parque que va a ser el más grande de Venezuela y uno de los más importantes de toda Latinoamérica. Va a tener campo de fútbol, de béisbol, ya se han inaugurado canchas sintéticas, ciclovías, y ayer esta incorporación de este parque acuático impresionante. Me imagino que muchos venezolanos estarán entusiasmados por visitarlo. Yo no lo conozco, las imágenes son impresionantes. Sí, ahí está, fotos de noche. Único en nuestro país. Único en nuestro país. Pero hay que ver la fotografía y aparte el agua, muchos van a hablar seguramente del derroche. El agua se recicla. Es impresionante
gigante porque está diseñado con la tecnología mejor, punta de lanza a nivel mundial, y todo el agua no se malgasta, sino que se va a reciclar. Vean acá, Tribunal Supremo ordena al Parlamento abstenerse de violar la Constitución. El día de ayer la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, con todos sus magistrados, emitieron una sentencia. Uh-huh. Merlin, bien interesante, porque tú sabes que la semana pasada tuvimos aquí al procurador, porque el jefe de Estado le ordenó que, bueno, que tuviese la posibilidad de dirigirse al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar un amparo constitucional, porque no existe la figura del juicio político al presidente en ningún lado, ni en las leyes, ni en la Constitución, ni obviamente dentro del reglamento interior y de debate de la AN. A pesar de que ellos pasan ahora a su estado normal, ellos tienen que respetar la Constitución de la, claro, República Bolivariana de Venezuela, y no seguirle diciendo a sus seguidores cosas que no se pueden hacer en este país. Y aparte alentó a la prohibición de cualquier manifestación que derive en destrozos, cualquier norma fuera de la Constitución, porque está obviamente el legítimo derecho que tiene todo ciudadano a protestar, pero una protesta pacífica, enmarcada en lo que es la Constitución y obviamente el respeto de todos los ciudadanos a circular, a respirar, a convivir. Esperemos que sea así, Bar. Trabajadores de Polar desmienten a Mendoza. Sí hay materia prima. Lo dicen los propios trabajadores que están allí en las plantas, en las empresas. Sigue la guerra económica de empresas Polar y compañía. Alta demanda y poca producción de pan causan colas en las panaderías. Esto es un flagelo que hay que corregir, Merlin, porque nosotros acá todas las semanas decimos, mira, llegó tal buque, tal embarcación con, sí, tantas toneladas de trigo, trigo panadero, y va a estar a disposición de todas las panaderías. Y sin embargo, vemos que sigue aumentando la enorme cola. Obviamente hay un tema de materia prima, un producto totalmente importado, pero también está la complicidad de muchos panaderos que no hacen pan, sino que destinan esa harina a los dulces y a otras cosas que no están reguladas. Pero acuérdate, en una semana, dos panaderías con kilos y kilos de harina, sí, se encontraron. Controla Sunday, o sea que es también lamentable. Es lamentable la situación. ¿Qué dice el diario Vea, señorita Merlin? Ajá, correo. Yo estaba viendo el correo del Orinoco, correo, porque tiene una foto parecida a la que hemos analizado del parque Hugo Chávez. Dice, 155 mil millones para gobernaciones y alcaldías aprobó el gobierno nacional. Se destinará el pago de compromisos referidos a aguinaldo, bonificación de fin de año y sueldos, salario de trabajadores, esas instancias regionales y municipales. Así lo anunció el jefe de Estado. También informó que fueron otorgados 400 millones para invertir en un sistema integral de aires acondicionados en la Basílica de Nuestra Señora de Chinchinquirá. Un abrazo al Estado Zulia. En sus semanas de la chinita. En la gráfica vemos un espacio para la felicidad. Una gráfica muy linda. Quería compartirla, sí, Barry, porque están vestidas de esgrimistas. Sabes que mi corazón está ahí con todos los esgrimistas del país. Pero es que este está realizando el campeonato nacional y estas, allí, muchachas están, uh-huh, disputando el campeonato bien cerquita de este sector. Están, uh-huh, en el Fuerte Tiuna y fueron a disfrutar del Parque Hugo Chávez. Esta selección esta femenina gráfica del Distrito Capital. Dice, ¿existe algo más divertido para las niñas y niños que jugar con agua? El Parque Hugo Chávez, ubicado en La Rinconada, crece como área de espacio. Bueno, todos invitados. Dice, en Caracas, el presidente Maduro se reúne hoy con el secretario general de la OPEP. Esto es, él llegó en la madrugada, sí, sí, ya, todo listo para la reunión de la OPEP. Admite amparo de Procuraduría, es inconstitucional juicio político al presidente, declara el Tribunal Supremo de Justicia. AN acata sentencia y desincorpora a tres ciudadanos de Amazonas. Tres ciudadanos, así debe de mencionarse. Vamos, sí, a ver ahora, claro, el diario Vea. Decías de López, el secretario general, sí, aquí está. Esta fotografía fue esa en Turquía. Esa será la noticia del día. Sí, sin lugar a duda. El Consejo Mundial de Energía que se realizó en Turquía hace ya un mes atrás. Esta fue la fotografía. Hubo esta reunión y un compromiso. Hay que recordar que Venezuela ahora mismo tiene el protagonismo de orientar a los países OPEP y no OPEP a el cese de producción, a disminuir la producción y obviamente a incorporarse un nuevo carril, uh-huh, estratégico para que el próximo año suba el precio del crudo. Así que se van a reunir el día de hoy Mohamed Baquino para fortalecer todo lo que tiene que ver con la alianza de los 14 países que integran la OPEP, pero también aquellos que no, como Qatar, como Irán, uh-huh, como Irak, que ahora sí se van a incorporar a todo lo que son los estatutos de la OPEP, no para formar parte de ellos, sino simplemente para bajar la producción y subir los precios. Esto es parte de una agenda incansable, sí, que se ha realizado para estabilizar los precios de este crudo. Y hay que recordar que ya la próxima semana se van a reunir, uh-huh, y van a definir en Viena y van a definir cuál es la cuota, ay, país. ¿Cuánto le corresponde a Venezuela, que ahora está por encima de los 3 millones de barriles al día de producción? Bueno, a partir del primer trimestre, cada país va a tener una cuota asignada. Los miembros OPEP y los que decidan
decidan sumarse a esta iniciativa y eso va a permitir que no haya una superproducción. Ahí sería definitivo, ¿no, Barry? Claro, oferta y demanda. Ya cada país va a saber cuánto va a producir y obviamente eso va a orientar al mundo, tanto los consumidores como los productores, a una mejor dinámica y que cese la guerra que emprendió Estados Unidos desde hace bastante tiempo junto con Israel. Esperemos ese día. El Tribunal Supremo de Justicia le da un parado a juicio político. Esto va a traer cola, tomando en cuenta de que muchos factores reaccionarios, radicales, han dicho de que no, que sí que enjuiciar, han copiado el modelo de Honduras con Zelaya, de lo que ocurrió en Paraguay con Lugo o lo que ocurrió recientemente con Dilma Rousseff en Brasil. Ninguno de los tres que fueron golpes de Estado está establecido en nuestra Constitución. Obviamente el tema del juicio político, no se le puede hacer un juicio político. No existe en la Constitución del 99. A mí me preocupa que ellos insistan con esta agenda, ¿no? Claro, es lamentable. Pero es lamentable, no existe en nuestra Constitución. Pero afortunadamente ahí está el amparo, la Procuraduría General de la República interpuso este amparo y el TSJ emitió esta sentencia. Revisarán precios de la cesta básica, bien interesante, es el trabajo de la vicepresidencia a cargo de Aristóbulo Isturi, que realmente van a comprobar, porque se está cancelando, tú hablabas de la cantidad interesante, más de 155 mil millones de bolívares a gobernaciones y alcaldías para que ya se pague los 3 meses, los 4 meses, dependiendo del contrato colectivo y lo que establece en los reglamentos internos de esos empleados para las utilidades, pero también es bien interesante que los precios sean justos para que esto no se convierta en sal y agua. La gente, y aprovecha Navidad, aprovecha el incremento del salario para, bueno, para aumentar precios a sectores que necesitamos. Mira, médico peruano a huelga indefinida. Mira, ¿te acuerdas que recientemente en la cumbre iberoamericana que se realizó en Colombia, en Medellín, el canciller de Perú y el presidente Pedro Pablo Kuczynski tuvieron comentarios muy negativos sobre Venezuela, sobre el modelo, lo llamó inconstitucional. Y vean lo que ocurre en Perú, huelga indefinida. Muy cierto también lo que pasa en Paraguay, se meten con Venezuela, pero ni siquiera son capaces pero de resolver los propios problemas. Pero es que no solo son los médicos en Perú, también son los profesores que están en huelga. Mira, teníamos una pregunta del día, ya tenemos interacción. Y la etiqueta Verónica, del día, Verónica. Alejandra. Así es, muchachos, ya tenemos interacción con la pregunta que lanzábamos más temprano al inicio de la pauta de hoy. ¿Qué espera de los acuerdos de las mesas de la Unidad Democrática? Bueno, ya tenemos, por supuesto, interacción por parte de ustedes. Vamos a leerlo de inmediato y a colocar también la etiqueta para que usted a partir de este momento pueda posicionarla en la cuenta en Twitter. Numeral AN finalmente acató al TCOJ. AN finalmente acató al TCOJ. Sigue participando a través de las redes sociales. Vamos a ver la interacción de varias personas que nos han escrito hasta la hora. Nos saludan por acá desde Margarita y también el personal de la milicia de Petares. Buenos días, así amanece la ciudad socialista Lí Primera en Barquisimeto. Feliz martes, con una fotografía que adjuntan, por supuesto, la gente a través de sus redes sociales. Rechazo las agresiones de la rancia derecha, oposición en contra de la linda Tania Pesú. Por supuesto, el día de ayer se generó importante información en esta materia. La Asamblea Nacional ayer ofreció acató a todo lo que tiene que ver con el Tribunal Supremo de Justicia. Queremos, por supuesto, leer para ustedes parte de esta información que la refleja la Agencia Venezolana de Noticias en su principal titular. TCJ admite la solicitud de amparo de la Procuraduría para proteger a la Constitución, pero también en el ámbito legislativo y en el ámbito, por supuesto, de judicial, la derecha parlamentaria acató la orden del Tribunal Supremo al desincorporar los 3 candidatos de Amazonas. Recordemos que fueron ilegítimamente juramentados en plenaria por la directiva del Parlamento, pero ya luego de la orden por parte del Tribunal Supremo de Justicia, el día de hoy fueron desincorporados. Los 3 candidatos a diputados de la Mesa de la Unidad Democrática, cuyo proceso de elección fue denunciado como fraudulento y suspendido por una medida cautelar dictada por el Poder Judicial, solicitaron su desincorporación de la Cámara, donde fueron juramentados por la directiva del Parlamento en desconocimiento del Tribunal Supremo de Justicia. Después vamos a ver, por supuesto, más detalles sobre esta información. Vamos a una pausa en la pauta de hoy y ya volvemos. No, el tema es ahí.
recomendación musical del día. La mejor música del mundo, de la llanera, ¿no? La venezolana. Así es, la nuestra. Nosotros vamos a continuar con las noticias más importantes del día de hoy. Lo hacemos entonces en este momento con Economía y Negocios, el mundo. Franquicias prevén crecimiento para el próximo año. El esquema de negocios se presenta como una alternativa para las empresas en frente a la complicada situación económica del país. El gremio que agrupa el sector asegura generar 95.000 puestos de trabajo directo y al cierre del 2016 tendrá un crecimiento del 4%. En la parte inferior dice, materia prima, producción de harina de maíz genera polémica. No solo la producción, la distribución también, ya que vamos a las panaderías y vemos panes muy costosos, pero nos vemos los panes normales. Los claro, que están regulados, por cierto. Exacto, los regulados. Aquí vemos emprendedores. A mí me gusta mucho este artículo que saca el mundo, Economía y Negocios, que dice, heredar un negocio también es transformarlo. Hablan sobre emprendedores. Son historias de vidas de emprendedores, personas que con una pequeña inversión han logrado hacer su empresa. Vemos aquí, en la parte izquierda del periódico, vemos petróleo. Maduro recibe al secretario general de la OPEP y en internacionales, acuerdo de paz en Colombia es definitivo. Eso es lo que dice Economía y Negocios. Ojalá se pueda conformar la paz en Colombia, citando sí. a Hugo Chávez, la paz de Colombia, la paz de Venezuela y la paz de América Latina por completo. ¿Qué dice Últimas Noticias del día de hoy, 16 de noviembre? Aprobaron un billete para las regiones, más de 155 mil millones de bolívares, 155 mil millones de bolívares anunció para el pago de sueldos y aguinaldos. La medida va a beneficiar a trabajadores de gobernaciones y alcaldías. El jefe de Estado se va a reunir hoy con el secretario de la Organización de Países Exportadores de Petróleos, la OPEP, bien interesante en esta ofensiva venezolana. Diputados impugnados piden desincorporarse. Se conformó la novela hasta ahora, porque hay que recordar que la N y la Mesa de Unidad Democrática lo juramentaron el 5, lo echaron para atrás el 12 para que el presidente fuese el 15. Y luego, ya hace 4 meses atrás, lo juramentaron, siendo obviamente unos simples candidatos, porque todo eso estuvo viciado, la elección en el estado Amazonas. Tribunal Supremo, juicio político no aplica. Luego del amparo que solicitó la Procuraduría General de la República, ahí está la respuesta firme del TSJ, que ayer aplaudió el jefe de Estado, Nicolás Maduro, a través de ese programa La Hora de la Salsa, decía que muy ahora bueno. todo vuelve a su cauce, que todo vuelve a la normalidad porque no existe juicio político contra el primer mandatario en nuestra Constitución. La mayoría apuesta por el diálogo. Una encuesta de Últimas Noticias, así piensa, más del 70% de los venezolanos está de acuerdo con este proceso de diálogo. PDVSA ha mejorado un récord crediticio. Esto lo dijo el ministro Eulogio del Pino. Vía la fotografía. Tú sabes que luego de las elecciones, ¿qué hizo Barack Obama? Emprendió su última gira internacional como presidente de los Estados Unidos. Ayer estuvo en Grecia. Protestas y vean cómo lo recibieron. Protestas en Grecia. Más de 3.000 personas salieron a las calles de Atenas y otras ciudades importantes de Grecia a protestar. La policía los reprimió y por eso candela contra Obama. ¿Sabe lo que ha tenido ese presidente, el primero afrodescendiente frente a la Casa Blanca, cómo se vendió como un demócrata, como un hombre de paz y realmente persona llegó a no ser grata. Inclusive hasta peor que George W. Bush, que parecía prácticamente imposible que alguien tuviese ese nivel de prevención para superarlo, pero sí lo hizo Barack Hussein Obama, no solamente por el decreto contra Venezuela, al cual ya le ha solicitado abiertamente que se derogue, sino simplemente por lo que ha hecho en el mundo entero. Ok, bueno, entonces es momento de recordar todo este tipo de cosas. Los organismos de intervención estadounidense han violado la soberanía, la libertad y la dignidad de los pueblos del mundo por muchos y muchos siglos. Recientemente declararon a nuestro país como una amenaza, un ultimátum inusual, expresiones del más puro coloniaje imperial que ha caracterizado la política exterior gringa. Vamos a ver de inmediato, Merlin y amigos, nuestra memoria del día. ¿Es Venezuela realmente una amenaza? Veamos. En Washington fue que se diseñó el modelo, la línea esta que nos han impuesto desde hace años atrás del nuevo orden económico internacional. If we do not act promptly and decisively in defense of freedom, new Cubas will arise from the ruins of today's conflict. Entonces se vino sobre nosotros el neoliberalismo, la fase más salvaje del capitalismo. But our friends and our adversaries understand that we will do whatever is prudent and necessary to ensure the peace and security of the Caribbean area. El neoliberalismo es el causante, ese es el gran desestabilizador de esta región. En un
un decreto, el gobierno del presidente Barack Obama dijo que Venezuela es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Cuando establecimos estas sanciones, fue por nuestra fuerte preocupación de que Venezuela no se cumplía con las prácticas básicas de la democracia. We stand in solidarity with those who are detained at this very moment. La prisión de Guantánamo en la isla de Cuba fue creada tras los ataques del 11 de septiembre para encarcelar a extranjeros sospechosos de terrorismo. Please, don't. We stand in solidarity with those who are detained at this very moment. In Venezuela, Leopoldo López. Renuncie la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela. La renuncia del Fiscal General de la República. Cada vez que el gobierno de los Estados Unidos pretenda meter sus manos aquí, aquí conseguirá respuesta, porque aquí hay dignidad y aquí no nos quedaremos callados. Defendemos nuestra dignidad, nuestra soberanía, como respetamos la soberanía del pueblo de los Estados Unidos y la soberanía de todos los pueblos de la tierra. Lo voy a solicitar al secretario John Kerry en los próximos días, que vamos a tener una conversación personal, que Barack Obama derogue el decreto que declaró a Venezuela amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de los Estados Unidos, que Barack Obama antes del 20 de enero se despida con un mensaje de paz para Venezuela. Parece una utopía, ¿no? Que Barack Obama haga esto. Pues ahí está la solicitud emplazadora, muy consciente y coherente del jefe de Estado Nicolás Maduro, porque es risible pero peligroso. Que sí. Los Estados Unidos, el país que más ha invadido en los últimos siglos, el país que más invierte en armamento militar, el país que más tortura. Tiene una larga data de violación de derechos humanos, no solamente con sus conciudadanos, sino en el mundo entero. Vemos las imágenes de Guantánamo, porque fue Barack Obama a lavarse la cara a Cuba y no cerró Guantánamo, no ha levantado el bloqueo. Es la misma hipocresía, porque con un presidente negro en la Casa Blanca se profundizó el racismo dentro de los Estados Unidos y el odio hacia los latinos. El presidente Nicolás Maduro lo dejó ahí antes de irse para Obama, quite el decreto. Ojalá. Que tiene contra nuestro país. Tiene hasta el 19 de enero. Bueno, porque el 20 vamos entonces a ver otras expresiones de la comunicación con Verónica. Así es, muchachos, expresiones que también tienen que ver justamente con la memoria del día de hoy, con lo que ustedes han estado hablando, una memoria estupenda que hizo el equipo de producción en la caricatura que le vamos a presentar de Eten, con su viñeta que dice Obama deroga el decreto ya, y además esas manos del pueblo venezolano exigiendo al gobierno estadounidense que derogue el decreto imperial. 6 de la mañana, vamos a hacer una pausa en nuestra pauta de hoy, escuchar nuestro himno nacional y ya volvemos con más. Seguimos marcando la pauta de hoy, 6 de la mañana con 8 minutos, luego de haber escuchado la voz inmortal, inmensa, del gigante supremo Hugo Chávez. Mira, ya habíamos leído la portada del Últimas Noticias, sí, pero es señor. Importante, dos cosas acá, en la página 10, bien interesante. Primero, países de la OEA estudian apoyar el diálogo. Hay que recordar que la OEA tenía una actitud algo hostil, precisamente su secretario Almagro, que ha sido el principal vocero de la oposición venezolana. Prácticamente puede ser un candidato presidencial en el año 2018. No puede, lo decimos risiblemente, pero que se ha puesto como punta de lanza. No, me preocupaste. Punta de lanza, no tiene, es uruguayo aparte. Ah, okay. Mira, pero ve esto. Ramos Alup, que es el presidente de la Asamblea Nacional y un líder político de la oposición venezolana. Así lo ha reconocido inclusive el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros. Decisión es totalmente nula. ¿Cuál decisión? La del TSJ de decirle a la Asamblea Nacional, señores, ustedes no pueden hacer un juicio político porque esa instancia no existe ni en la Constitución, ni en el Reglamento Interior y de Debate, ni mucho menos en toda la legalidad de nuestro país. Y a pesar de ello, a pesar de que acataron 5 diputados a través de una carta diciendo, mira, está bien, 5 ciudadanos que eran juramentados como diputados, dijeron, no, está bien, nos echamos para atrás para que todo vuelva a su normalidad. Ellos de una vez comienzan por los desafueros a través de las redes sociales y Ramos Alup, en vez de acatar la sentencia, que le dice a usted, hermano, no hay juicio político, no te lo inventes porque no existe. Él no, es nula la sentencia del TSJ. Esto pique y se extiende. Sí, son dos caras de una misma moneda, Barry, porque fíjate, hay pueblos del mundo apoyando el diálogo en nuestro país. Sin duda alguna. Como nosotros apoyamos la paz de Colombia y como hemos apoyado la paz en el mundo entero. Vamos entonces con el Universal. En esta oportunidad vemos diputados, la noticia del día, que está reflejada en la mayoría de los periódicos, diputados de Amazonas solicitan a la Asamblea su desincorporación.
Ellos pasaron una carta, me gustaría leerla, son más de 5 líneas. Tribunal Supremo de Justicia prohíbe a la AN continuar con el juicio político del presidente. En la gráfica importante del día o principal del día dice: Ecuador goleó 3-0 a Venezuela en Quito. La selección nacional de fútbol regresó al sótano de la clasificación suramericana para el Mundial de Rusia 2018. No me gusta cómo decir del sótano, ¿verdad? Venezuela. Estamos de último, pero llegamos ahí. Sí. ¿Sí? Claro. Ok. Ejecutivo se reúne hoy en Venezuela con el secretario general de la OPEP. Es parte de lo que dice El Universal el día de hoy. Vamos ahora con el diario El Nacional. Vean ustedes cómo hay diferentes matices para presentar la noticia. Por eso la importancia, cuando uno estudia periodismo, de cómo decir las cosas y que no existe la verdad. Lo primero que tú aprendes en el primer semestre es que la verdad no existe. ¿Cómo decir las cosas? Exacto. No es lo mismo decir que nuestro equipo vino tinto viene del sótano a decir que, bueno, no logramos clasificar. Tú sabes que esos ciudadanos no son diputados, pero mira el titular de El Nacional. Diputados de Amazonas decidieron desincorporarse. Esa es una decisión propia de ellos. No, no quiero ser diputado. Ayer fui, hoy no quiero ser. Diputados porque simplemente fueron electos bajo fraude electoral. Hubo dinero de por medio de la Secretaría de Gobierno de Amazonas, el propio gobernador, para pagarle a nuestros pueblos originarios, a buena parte de movimientos sociales, para que votasen. Hubo acompañamiento de voto, algo completamente ilegal. Hay videos, grabaciones, testimonios del propio Guarulla, que debería estar tras las rejas porque cometió un fraude electoral, pero bueno, esa es la justicia venezolana. Diputados de Amazonas decidieron desincorporarse. No es una decisión de ellos, sino es una orden del TSJ, que dijo: señores, ustedes son ciudadanos, candidatos hasta el año 2015, no pueden ser diputados. Vea la posición de la iglesia, tú tienes ahí el 2001, ese cintillo, vamos a abrir con eso ahorita, pero mira lo que dice Baltasar Porras: se ha destruido lo bueno, no hay que comer y la violencia se desató. ¿Recuerdan que la semana pasada, Merlin, yo decía aquí en esta misma tribuna que la iglesia le había bajado 2? Luego de que la intervención del Papa Francisco, luego que vieron la fotografía del presidente Nicolás Maduro dándose un estrechón de manos con el Papa Francisco, y que realmente el Papa Francisco dijo: bueno, vamos a dialogar. Ellos le bajaron 2. Inclusive dijeron que no fueran a Miraflores la marcha opositora y tuvieron una mediación quizás coherente. Pero ya volvieron los desafueros. Y tú tienes allí ese cintillo. Pero recuerda que él no representa a la iglesia. No, para nada. Es la élite. Es la posición de la élite. Ok. Él no representa, es como que un periodista tenga una posición política ante un hecho. En la iglesia pasa igual. Son seres políticos. Y que hemos visto cómo los monseñores, los cardenales, los curas venezolanos en los últimos 17 años han estado contra la voluntad del pueblo y prácticamente han sido un partido político de oposición. A mí me da mucha risa porque al final dice: la plenaria permaneció en silencio y Pedro Carreño, diputado del Bloque Patriótico, aplaudió de pie. Pero es que aplaude porque ahora la Asamblea Nacional entra por su carril legal.